En el caso de que se requiera defender el territorio, defender nuestra soberanía, no debemos de olvidar que ya, como lo mencionó el almirante Ojeda, son otros tiempos. México tiene mucha autoridad moral, tiene el respaldo de la mayoría de las naciones del mundo y cuenta con la fuerza de la razón y cuenta con la fuerza del pueblo, con la fuerza de la opinión pública. Ningún gobierno extranjero se atrevería a poner un pie en nuestro territorio. De todas maneras, si lo hicieran, no van a defender a México solo los marinos y los soldados. Vamos a defender a México todos los mexicanos. ¿Y por qué se va a ver mal esto? ¿En qué contexto se ve mal que un presidente de un país defienda a muerte a la gente o a los ciudadanos del país? ¿Dónde se ve mal eso? El que sí le diga al internacionalmente, a todos los países, nos tocan un pie aquí y no solamente se van a meter con los 100 soldados que tienen registrados que tenemos, mijos. Se van a meter los 160 millones de ciudadanos también, así que túmbate el rollo, porque somos un país que se defiende. ¿Cuál es lo malo ahí? No entiendo la burla, no te dejes engañar por los de Latinos. No te dejes engañar, no hay burla aquí, es un presidente con pantalones defendiendo o adoptando la posición que se supone que tiene que tener un presidente respetable y honorable. Y punto, es lo que está pasando y está muy bien y todos los mexicanos de verdad lo respaldamos porque sí es cierto. Así una vez te les digo, a Estados Unidos, a Canadá, a Chile, a Colombia, a Uruguay, a Chile, a donde allá no conozco muchos países, la verdad, soy mexicano. A Asia, a todos los países de esos les decimos, y esto es lo que le estamos diciendo a la mayoría de mexicanos, sí es cierto, así es. Punto. Sígueme para noticias de verdad, no las de Latinos que andan dividiendo a los mexas. Si eres mexa de verdad, que estos vatos no son mexas. Latinos no es mexa, punto. Así hay que ver. Latinos no es mexicano. Si hablas mal del mexicano, no eres mexicano. Las noticias buenas se tienen que decir. Al mundo le tenemos que estar diciendo lo chingones que somos. Y qué es lo que tenemos que ofrecer, no en lo que estamos mal. Ventas, mijo, ventas, compra-venta, derecha, empresarios. No estamos vendiendo bien a México, hay que empezar a hacerlo. Y únete al movimiento.